Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy nos encontramos en Apex Legends y el día de hoy acaba de salir un evento nuevo en Apex que se llama Juegos de Guerra, donde salieron unas skins muy buenas, pero un poco caras en mi opinión, y salieron también algunas recompensas por hacer misiones y todo eso. Entonces, si aún no han entrado al juego, este video les va a servir para ver qué recompensas hay, si vale la pena gastar dinero y todo eso. Entonces vamos a empezar. Tenemos como primero Invasión de Juegos de Guerra Tríos, que es el de segunda oportunidad, que es uno de los 5 modos que va a haber estas 2 semanas, creo. Entonces, creo que esas son 2 semanas y no corríjanme en los comentarios. Entonces, este sería el primer modo. Dura 28 horas. No, 48 horas creo que dura. Dura 48 horas, así es. Entonces, este sería el primer modo de juego. Nos vamos a ir a las recompensas ahora. Que bueno, estas son. Primero vamos a ver las insignias. Artista de juegos de guerra. Inflige 15.000 de daño en el juego de guerra. Ok, 15.000 de daño. Después, la segunda insignia tenemos campeonato de juegos de guerra. Gana 5 partidas en el evento Juegos de Guerra. Ok, 5 partidas, está bien. Prodigio de juegos de guerra. Derriba 250 leyendas enemigas en el evento Juegos de Guerra. Ok, 250. Nada más tienes que tirar a veces nada más. Y esta sería ya cuando te dan todas estas. Ya sería la cuarta. Bueno, vamos a ver las recompensas. Entonces, esto. Insignia, ok. Es como la que está en King's Canyon. Marcado en la montaña. Nivel de pase de batalla, que está bien por si no has acabado tu el pase de batalla. Tenemos también un potenciador de XP y un registro de eliminación con Caustic, el nerfeado. Y también tenemos amuleto de granada termita. Y vamos a seguir. Tenemos más niveles de pase de batalla. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 niveles de pase de batalla, que eso viene muy bien para los que no han terminado el pase. También tenemos más potenciadores, registro, ok. Primero es la cara, ¿verdad? Primero es la cara, después las piernas y al último ya es el pecho, me imagino. Tenemos una skin de cripto también, una rara. Está padre, no les debo mentir, está padre, me gusta. Creo que está mejor de la que yo tengo actualmente, me gusta la verdad. También tenemos un amuleto, ¿qué es esto? Nunca te rindas, ok. Es lo que está grabado en la montaña también. Bueno, esto es un paso de nivel. Vamos a ver la skin de Rampart. Dominó el Ultra Instinto porque tiene el pelo blanco. Bueno, está padre. No soy fan de Rampart, pero está padre. Entonces vamos a ver el último registro, que sería de Caustic, que es el del... Ah, no, no es el pecho, es la cintura casi. Ok, entonces primero la cara, después las piernas y después la cintura casi. Otro nivel de pase de batalla, que son 5, ya saben. Y tenemos... Me encantó. Me gustó. Ahorita estoy utilizando mucho la 30-30 y creo que le vino bien una buena skin. Y la verdad, sí, sí me gustó esta. Ok, ¿qué es lo primero? Ok, potenciador de XP. Entonces, esas serían las recompensas. Jugando diariamente consigues estas recompensas. Y nada más, creo. Esperen, quiero ver esto. Ok, te dan 200. Aquí son 2, 2, 4, 6. Aquí tienes 6. Y después aquí 7, 8, 9, 10. Te dan 1000 hoy. Si juegas hoy, te dan 1000, creo. O sea que llegarías a aquí, al amuleto, el día de hoy. Después otros 1000, llegarías a los 2000. Después otros 1000, 3000, 4000 y 5000. Ok. Y vamos a las skins que ya tenía en las últimas. Que bueno, para mí fue un robo, la verdad. Están muy caras, la verdad. Pero bueno, yo no le metí tanto dinero al juego, entonces no me afecta tanto. Sangre y trueno, que es un aspecto legendario de Gibraltar. Que está muy, 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 muy perrón, les voy a decir. Está muy perrón. La verdad, si eres main GB, está muy buena. Esta me encanta también, pero me gusta más el diseño original, que es la blanca de corona de hierro. Adalid Borgoña. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta el estilo. Y te dan 1800 cada una. O sea, las compras por 1800 cada una, que creo que es un precio bastante caro. Pero bueno, ni modo.
Yo tengo 1200 y lo estoy guardando para el próximo pase. Si hubiera salido una de Laveland así sola, sí la compraría, pero pues no. Y ya después del nerf, tampoco, yo creo. Ok, tenemos esta misma skin de Pathfinder, pero con un amuleto, que es la pantallita de Pathfinder, la carita, por 2000 monedas. Tenemos también la skin de Jeevee con una skin legendaria de Longbow. ¿Esta? No, no es Longbow. No, sí es Longbow. Sí es Longbow. Creí que era una carabina, no. No, es un Longbow. No me gustó tanto. Me gustó más la del pase, creo. También tenemos un amuleto de Jeevee, que es su escudo. Qué bueno, de 3000 monedas esta y 2000. Ah, bueno, pues me imagino por la skin. Tenemos la skin de Great. Ok, esto está muy raro. Esto está muy raro. Su pelo se bugueó o algo. Bueno, aquí son 1800 monedas, que está carillo. Pero bueno, main grade, si los quieren. Ahí está, 1800 monedas. Y tenemos también una skin de Bloodhound legendaria, Casa Real, que está muy buena. Está muy padre, la verdad, no te voy a mentir. Está muy padre, me encanta. Pero no voy a gastar. Y tenemos un lote por 3000 monedas del lote jefa de casa, que es el skin de Bloodhound. Ay, Dios. El marco de Bloodhound. Este no es. Ok. Ok, este legendario, ok. Y tenemos también un amuleto, que es su cuchillo. Su cuchillo tradicional. ¿Y por cuántas monedas? 3000 monedas. También tenemos uno del lote de Greats con la skin. También tenemos el marco con calaveritas. Y el trofeo. Mierda. Eso es un volador, ¿no? Creo que es un volador eso. No, es más puntiagudo, creo. O si es un volador. No sé, yo creo que es un volador. Pero bueno, 3000 monedas cada lote, el lote de Bloodhound y el de Grave. Y esto, las últimas skins son el lote de juegos de guerra, que son todas las skins, pero viene la de Mirage y viene la de esta Lifeline, que serían las únicas dos que no están aquí en estos. Por 6000 monedas se están haciendo un 44% de descuento, que estaba antes en 10.800 monedas, y te lo bajan a 6000. Bueno, tenemos la skin de Jeevee Lifeline, que está hermosa, no te voy a decir, está hermosa esa skin. Tenemos también la de Mirage, que está más o menos. No me gusta más la original, creo. La skin del Pathfinder Great, con su pelo raro. Y Bloodhound. Entonces estas serían las 6000 monedas por todas estas skins. Que bueno, vale la pena si le metes dinero. Pero pues yo no le meto dinero. Entonces eso sería todo lo que nos trajo este evento hoy, creo. 2, 2, 4, 6, 8, 10, sí, son 1000. Y sí, yo creo que sí. Entonces esto sería todo por hoy. Es todo lo que nos trajo el evento. Ya saben que después de 48 horas va a cambiar el modo de juego, que no sabemos cuál será después. De los 5 que anunciaron. Pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.